Mariano Bataller, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Sergio? Un gusto escucharte a vos y a toda la audiencia, buen día. Bueno, gracias. Bueno, como siempre, los temas más importantes en San Juan, en la Argentina y el contenido del programa de sobremesa de hoy día, 29 de abril, Día del Animal. Hoy el viejo chiste de saludar, bueno, eso. Sí, por eso me llamás, para decir. No, pero hoy el pirata va a estar muy sobreexigido, me imagino. No te quepa la menor duda. Claro. Pero bueno, con nosotros va los viernes, así que no. Hoy no lo vamos a tener. Bueno. Vamos. El tema creo que es, sin lugar a dudas, que lo que está pasando a nivel nacional con el tratamiento de este DNU y el paquete de leyes que pretende el presidente Milei imponer en el Congreso de la Nación. Porque obviamente la repercusión de eso también va a afectar de alguna forma lo que es la realidad de San Juan. San Juan, donde de los diversos legisladores hay pocos que responden a ADN, salvo Pelú, que es un legislador que va directo, y los dos que le puede aportar Marcelo Rego. Está claro que los diputados del justicialismo le van a votar en contra del DNU al presidente. Sí, señor. No me cabe la menor duda que va a ser así. Pero bueno, también es claro también que ya consiguieron quórum y que se espera que en las próximas 48 horas esta ley de bases termine tal vez saliendo de diputado. Lo que va a ver es qué es lo que pasa después en el Senado de la Nación, donde ya sí es otra discusión y empieza a repartirse todo de nuevo, ¿no? Sí, seguro. Dentro de ese marco de lo que actúan o cómo actúan los senadores y diputados, quisimos hablar con Bruno Olivera, que es el senador por San Juan, que responde a ADN. No, la verdad que no tuvimos la posibilidad, ni nosotros ni Guillermo Juárez en la radio, de hablar con él. Pero sí va a estar con nosotros Martín Tucumán, quien es, yo no digo el presidente, pero porque hay otro presidente, pero sí es una de las principales figuras del partido. Y queremos saber no solo qué es lo que va a pasar con Bruno Olivera, sino también cómo analiza Martín Tucumán lo que está pasando en la provincia y lo que está pasando en el país. Creo Bruno, que es Bruno Olivera, en ese sentido de los dirigentes que mejor habla, ¿no? Sí, sí, y que sí. Más piensa. Y que debería volver activamente a la política. Ojalá que sí, porque él en algún momento se mencionó inclusive que iba a formar parte del gabinete provincial. No sé qué pasó. Según el informaciones que nosotros tenemos, a él le habían ofrecido un cargo que no era lo que él quería y por eso hoy no integra el gabinete provincial. Pero que es una persona capaz, no te quepa la menor duda. Seguro. A nivel nacional ya sabemos entonces que es el tema de la ley. ¿Cómo viste las repercusiones? A ver, hay dos cosas importantes. Primero, sábado a la tarde, discurso de Cristina Kirchner, y domingo en la mañana la nota esta que le hace Nacho Ortelli, el periodista, a Milei, ¿no? Para ser claros, yo creo que muchas de las cosas que dijo Cristina es cierto. Gran parte del superávit fiscal tiene que ver con muchas cosas que hoy no se están pagando, porque tampoco es tan fácil disminuir los grandes números. Cuando te dicen hay que cortarle los víveres a la casta, con la casta o puedes hablar de un 1, de un 2, no sé, un 3%, es más ejemplificativo que términos reales. Pues la única forma de disminuir el superávit, el déficit fiscal, es o acertando más, cosa que no ha pasado, o disminuyéndole el mayor gasto que tiene el Estado Nacional, que hoy es el pago de jubilaciones. Entonces, así es. Hoy quienes han pagado más el costo de este achique, sin lugar a dudas, ha sido los jubilados de Argentina, y algunas cosas que no se han pagado, como por ejemplo la deuda del Estado Nacional con CAMESA, sino que lo que están haciendo es... No te escuchamos, Mariano. De la cosecha. Sí, no te escuchamos. ¿Puedes repetirlo, por favor? Que digo, lo que estamos... Sí. Pasar los pagos para el momento de liquidación de la cosecha. Sí. Pero no hay mucho más.
En esto tampoco se puede hacer magia, digamos, con los números de un momento al otro. Uh-huh. Ahora, el nivel del debate es lo que a mí en verdad me sorprende. El bajo nivel del debate que hay en Argentina, donde pasa más por el agravio personal. Totalmente, por sí. Que por temas de fondo, ¿no? Escuchar a la expresidenta o al actual presidente en el debate que tiene, a uno le queda claro por qué estamos como estamos. Uh-huh. Absolutamente. Va a haber una protesta, tengo entendido, no sé si va a ser así. Por parte de viñateros aquí en San Juan, van a seguir con la protesta con respecto a la importación de el vino que viene de Chile por parte de las bodegas, ¿no? No sé cuándo serán, no sé si esto es así o es solamente un rumor, habladurías, pero ese tema no se ha parado, al contrario, ¿no? Siguen importando este vino de Chile a algunas bodegas, ¿no? Sergio, hay una realidad. Si el mercado del vino bajó de 21 litros per cápita por año a 17, uh-huh. No hay ecuación económica que le cierre a nadie. Uh-huh. Si además de eso al viñatero le han incrementado los costos, principalmente el costo energético, uh-huh. Seguramente tampoco le va a cerrar a alguien. Y si a su vez a las bodegas no se le garantizan determinados insumos que pasan por asegurarle la provisión de caldos al costo pueden exportar, tampoco el negocio no le cierra a nadie. El problema es que acá lo que está mal planteado es que el negocio hoy dejó de ser rentable. Mientras no solucionemos eso, mientras no solucionemos el tema de que ya quien tiene una finquita de 3 hectáreas sin tecnificar no va a poder de la uva, todo lo demás es mentirnos o hacer discursos para la tribuna, ¿no? Hoy el problema es que el negocio no cierra. Directamente. No hay otra. El negocio no cierra, pero pasa. Yo leía hoy lo que está pasando con el diario Los Andes en Mendoza, uh-huh. Que hablan de que el grupo Clarín, que habría ya vendido diario Los Andes, se vendió. Y eso está confirmado, y el comprador, entre las opciones, entre las exigencias que ha dado, es despedir a determinada cantidad de periodistas. Uh-huh. Como parte de la operación de compra. Entonces muchos vienen y se quejan y dicen, esto no puede ser posible. Y vos lo que te planteas es, el negocio hoy del periodismo, de la gráfica, ¿cierra o no cierra? Y si no cierra, tarde o temprano esto se llega como consecuencia. Es una consecuencia de un negocio que cada vez cierra menos. Es así. Y hay un concepto del mundo capitalista que dice, Mariano, a las empresas están para sacarles plata, no para ponerles. Totalmente. Nadie puede venir y decirle a Clarín que siga perdiendo plata en Los Andes y que mantenga como era antes. Si hoy el negocio de la gráfica cambió. Algunos lo vimos hace 3 años cuando dejamos de imprimir, claro. Y otros lo quieren ver recién ahora. Pero el negocio ya había terminado hace 3 años, ¿no? Con lo cual también se termina el negocio de la fabricación de papel para diario, en el mundo, ¿no? En el mundo, porque ya por cuestiones ecológicas o medioambientales, claro. Es un negocio que es muy caro. Claro. Bueno, el negocio de producir en fincas de 3 hectáreas se terminó. Hoy la unidad de medida mínima son 30, 40 o 50 hectáreas. Lamentablemente, sí. Eso no va a variar por más buenas intenciones que puedan tener algunos funcionarios de turno. ¿Quién te acompaña hoy día en el programa? Hoy vamos a tener a Martín Turcumán y vamos a tener también a Miguel Rodríguez, con el cual vamos a hablar del tema de la discusión de Aclisa con algunas clínicas y con la obra social de provincia. ¿Por qué? Porque es cierto que las empresas de salud tienen que dar los medicamentos a los pacientes al momento de la intervención, en los cuales posteriormente son reintegrados por las obras sociales. Uh-huh. Esto ha llevado a que haya una situación muy crítica en muchas de esas instituciones médicas. Incluso hemos visto en los últimos días algunas que no están pudiendo pagar salarios o que no pueden pagar los costos energéticos. Uh-huh. El tema es
quién es el que va a financiar la compra de ese medicamento. ¿Van a ser los pacientes o van a ser las obras sociales? ¿Qué pregunta, Marianito? Mira, Marcelo, en esto es una cosa clara. El problema es que no se aumenta la productividad. Mientras no aumente la productividad, vamos a seguir hablando de ajustes. No cabe duda de eso. Ajustamos siempre más. Así es. Pero no hay más, No hay mucho más, Yo todavía no veo ninguna medida tendiente a aumentar la producción. Ninguna. Muchas gracias. Bueno, un abrazo enorme. Te voy a seguir mañana en las notas, porque hablar con Martín siempre es importante y con el bigote tendrá muchas cosas para decir, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chau. Hasta mañana. Mariano Bataller.